Buenas tardes, soy Abraham España, Canal 34. No sé si después de que surgieron las reformas hacendarias o la iniciativa de reforma hacendaria han tenido proyección con este tipo de Expo Financia. Si ya han tenido después de esas iniciativas de reforma, ¿cuál ha sido el resultado? Muchos de los empresarios en estos momentos están frenando, están bajando esa inercia que llevaban por la incertidumbre de estas iniciativas de reforma hacendaria. ¿Cuáles esperan ustedes que sean las expectativas en esta ocasión? Gracias. Pues nosotros esperamos seguir siendo una opción para consolidación de los negocios y de proyectos. Es cierto, la reforma hacendaria tiene pros y contras. Yo no estoy, no quisiera meterme yo en alguna controversia. Lo que es cierto es que nosotros la actividad que estamos desempeñando es el otorgamiento de crédito y el fomento de la cultura financiera. Te soy sincero, ha subido para nosotros desde hace 3 meses, desde finales de julio hasta lo que es octubre, son muy buenos meses para la colocación de crédito. Entonces no te podría decir yo cuál es el impacto real de esta reforma. Tendríamos que compararlo ya cuando hagamos un ejercicio de evaluación de lo que es no nada más la derrama, sino también la recuperación. Yo siento que donde más nos puede pegar es como se está viendo desaceleración de la economía, a nosotros no nos va a pegar por el lado de la derrama, al contrario, puede ser que incrementemos nuestra colocación de crédito. Donde podría pegarnos sería en la recuperación, porque está bajando la actividad de las empresas, entonces se les complica más hacer el pago. Sin embargo, bueno, pues es acá con nosotros hay políticas y condiciones flexibles. Un empresario que tenga problemas o un emprendedor que tenga problemas para hacer frente a un compromiso con nosotros, no vamos a llegar y decirle, oye, pues te vas a cartera judicial o te vas a un proceso legal. Si hablan con tiempo y decir, sabes que se me están complicando las cosas, podemos hacer una reestructura de los créditos. De esta forma, si Financia podría de alguna manera contribuir a no hacer algo tormentoso de un instrumento muy útil que es el crédito. Entonces, ya al momento de hacer un proceso, una evaluación, te podría decir, sabes que nos pegó en derrama o en recuperación. Ahorita, lamentablemente, pues soy sincero, no lo hemos analizado. ¿Sí?